Muchas gracias, Emanuel. ¿Eres el Wehrmacht? ¿En serio, men? Una disculpa si se escucha un poco alto. Puedes rebanarlos, cortarlos, llenarlos de plomo, volarlos en pedazos, vaporizarlos, desintegrarlos. No importa lo que les hagas, aún así volverán, verán nuevos. ¿Qué fue eso, güey? Michelle me miraba desde la foto. ¡Max! ¡No, por favor! Simona, weo, pinche Manuel, bienvenido, wey. ¿Cómo vas? ¿En dónde te vengo a encontrar? Coño. Ahora no se ve el juego, ¿no? Ah, sí, sí se ve. ¡Asesino! ¡La mataste! En el mundo real no ocurre nada parecido. Joder. Una pesadilla de muerte, banda. Bienvenido, hermano. Qué chido que estás aquí. Me desperté con un mal sueño. Mi cabeza parecía dos tallas más pequeñas. Este episodio, gente, lo voy a subir a YouTube en un momento dado. Así que atentos. Y el asesino sonreía. Encantado de conocerte. Soy Frankie el murciélago, Niágara. ¿Niágara? ¿Como las cataratas? Tenía un bate de béisbol y yo estaba atado a una silla. Joderla era lo inteligente. No, a ver, ahí en la casa ya se hubiera muerto el pinche Max, güey. No hay nada malo en algunas risas de vez en cuando. Tómame a mí, por ejemplo. Me encanta ver los dibujos animados. La violencia de los dibujos animados es algo fascinante. Vamos a tomarnos un descanso. Necesito echar una meada y quizá agarrar un trago frío en el bar. No te preocupes, volveré para acabar esto. Y entonces será la hora de la caja. Juega, juega, bastardo. Salió pavoneándose y la puerta sonó tras de sí con los cerrojos bien seguros. Ya investigué, todo el mundo comete errores. Necesito 50 no había sido hacer bromas sobre seguidores y 3 espectadores simultáneos. A pesar de todo, el error había sido confiar en una chica con un arma. Había ido a ciegas después del primer tipo malo de mi lista de bajas, cuando debería haber apuntado más arriba en el escalafón, al líder de la familia Punchinello. No tuve el valor suficiente para fastidiar a Mona. Supongo que tenía debilidad por una cara bonita. Pero cuando alguien decide jugar al béisbol con tu cabeza, tiendes a resentirte. Joder. Me habían arrastrado de vuelta al sótano del hotel de Lupino. Estaba apaleado, magullado y bastante azul. Me sentía como la silla que había roto para escapar. Todo lo que tenía era el bate de Niagara. El pinche bate, no digas mamadas, ya me acordé dónde estoy, güey. Todo lo que tenía era el bate de Niagara, pegajoso con mi propia sangre. No chingues. Ya valió madre. Chingado, ¿y qué tengo que hacer ahora? ¿Regresar? Sin un arma, no sería rival para los hombres de Frankie. Tendría que jugar al escondite con ellos. No chingues, banda, ya valió madre. ¿Cómo que al escondite, güey? Ya valió madre, banda, ya valió madre, ¿eh? Es un tema de Frank. Shit. Puta, güey, es por allá. Es lineal, el pinche juego es lineal, güey. No puedes tomar decisiones muy alternas. Necesito 30 seguidores, güey. Llevo 5, ¿no? Llevo 4 o 5. ¿Cuántos llevo?
Miren, ahí viene uno, güey. Ah, cabrón, son dos. Bueno, al menos tengo una escopeta. Shit. Shit. Se me olvidó atacar en el clash. No seas mamón, man. Che, Manuel. No, yo sí ataqué, güey. Pero no sé si ganamos, ganamos. ¿Qué pasó? ¿Tú sabes si ganamos? Sin un arma no sería rival para los hombres de Frankie. Tendría que jugar al escondite con ellos. Por eso me gusta guardarla mucho, banda, porque es una mierda, ¿no? Güey, la vez anterior fue perfecta, banda. Fue perfecta la vez anterior. Checa, güey, checa a ver si ganamos, güey. Yo creo que sí ganamos, ¿no? Sin un arma no sería rival para los hombres de Frankie. Tendría que jugar al escondite con ellos. Válgame, es que son dos. Es un tema de práctica. Son dos, gente. Son dos por allá y dos Sí, por lo sé. allá. Solo que no me importaría intentarlo yo mismo. Es un tema de práctica. Me tengo que esperar. Tengo que esperar a que se vayan de aquí. Mira. ¡Quieto! Shit, maldita sea. Son un chingo, güey. ¿Cómo le hice la primera vez? Voy a checar. Vale, güey. Me agrada. Me agrada tu actitud. Es un tema de Frank. Él se encargará. No, me tengo que esperar más Lo tiempo, sé, solo ¿saben? que no me importaría intentarlo yo mismo. Es un tema de Frank. Porque hay bastante gente, güey. Miren, ahí va uno, güey. Ups. Es un chingo de gente, banda. ¿Lo ven? Válgame Dios y el cielo. Joder. No mames, me han matado de mil formas, cabrón. Estos juegos son los buenos, güey. Los de antes, güey, los que te hacían sufrir, cabrón. Pedirme misericordia, güey. Tengo que esperarme al punto, banda, a que estos güeyes de acá también se vayan. Creo que ya. Ahí está, banda, muy bien. Lo que había hecho antes estaba bien, banda, lo de esperar a estos güeyes, después madrearlos y así. Eso fue excelente.
¡Ey! ¡Ey! No chingues, güey. ¿Por qué no lo guardé? Joder. qué tal, gente? No, güey, no, no, no. ¿Cómo le harían ustedes, güey? ¿Qué plan tomarían? Es que no hay ningún otro plan, ¿no? Joder, banda. No mames, me estoy retorciendo, güey. Ah, pues 10 de 10, güey. Ganamos por puntos. ¡Ah, güey, güey! No mames, cabrón. Me lo juras que ganamos. Joder. Muy bien, vamos bien, banda, vamos bien. Vamos muy bien. Ya no la podemos cagar. ¿Qué tal que... tal, banda? A huevo, pinche Manuel. ¿Estás feliz de estar en una plataforma completamente nueva para nosotros? ¿O tan solo para mí y diferente? Joder. A huevo, wey, analgésicos, papá. Qué música tan buena, ¿no? De fondo, wey. Qué música de fondo tan buena, la verdad. Muy bien. Me tengo que armar, wey. No chingues, justo lo que necesito. Oh, justo lo que necesito, banda. Válgame Dios y el cielo. Vamos a guardar eso. ¿Por qué la guardo tanto, banda? Nos pueden matar en cualquier instante. La verdad, este juego es muy salvaje. Y no quiero volver a hacer todo lo que ya hice. Aparte, tenemos guardado infinito. Espera, por aquí, güey. No lo sé. Yo creo que sí, ¿no? Porque hay que subir. Otro pie de foto de periódico para una... Frankie había dejado su tarjeta de visita, una tira cómica del Capitán Baseball Bad Boy, junto a un pasaje de alcantarilla lleno de cadáveres. Será mejor que no jorobes al Capitán Baseball Bad Boy. Solo sé que aquí sí te avisan bien los directos, a huevo, cabrón. Te pasas de lanza, güey. Había suficientes cadáveres como para avergonzar a un asesino en serie. Bienvenidos. Escena de un crimen. Chale, güey. Bueno. Escena de crimen o no. Aquí vamos. Mierda, güey. Chingo de gente, güey. ¿Y ahora qué hacemos, banda? Para arriba, yo creo, ¿no? Joder.
¿Se fueron de aquí, güey? Bueno, en parte está bien. ¿No? Joder. Se emocionaron, ¿eh? Se emocionaron, güey. Qué mala puntería tienes, hermano. ¡Ah! ¡Oh! Les dije, banda, nos pueden volar la cabeza en cualquier instante, cabrón. No es mentira, güey. ¿Íbamos a dónde, güey? ¿Al elevador? Ah, no, no es cierto. Me brinqué aquello, ¿no? No, vamos a bajar otra vez, güey. Me brinqué algo, ¿no? ¡Plomo! Me brinqué algo de las habitaciones de acá, ¿no? Sí, a huevo que me lo brinqué. Joder. Otro pie de foto de periódico para una escena de un crimen. Frankie había dejado su tarjeta de visita, una tira cómica del Capitán Baseball Bat Boy, junto a un pasaje de alcance. Es lo del bate, güey. Ya no la sabemos. Vamos a guardar, no quiero volver a hacer esto. Y ahora sí, güey, elevador. ¡Plomo! Vamos a darle plomo a los de arriba, güey. Hijos de su pinche madre. ¿Qué les pasa, güey? ¿Qué les pasa, güey? Ve lo que voy a hacer, güey. ¡Malditos! ¡Oh! No, güey, no, güey, no, güey. Qué tesa, güey. Chinga. Ah. Puta madre. Me sacaron de dos tiros, güey. No, ¿no habrá algo para guardar automático, güey? ¿Saben qué? Me vale madre, güey. Pinches perros. ¡Ah, pinche granada! ¡No les hace nada, güey! No, las granadas no hacen nada, banda. ¿Qué les pasa? ¿Sabes? No, güey, voy a tener que entrar como sicario. Ya, vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a dejar de morir a lo estúpido. Y vamos a entrar como los sicarios de entran. ¿Quieren plomo? Shit. No mames, güey.
Necesito jugar más, ver más backs. ¡Oh! Volaron uno de los suyos, güey. Vale. No mames, cabrón. Uno y uno, güey. Disparo y disparo. Güey. La IA de aquí es igual de potente, güey, que alguien con... Joder. No mames. No chingues. Eso es carrilla, ¿no? ¿No se muere ese pendejo de atrás o sí? Pinche Max, güey. Pinche... Es que eso de la cámara lenta no sirve de nada, ¿no? Solo sirve cuando están ellos distraídos. Pero cuando no, no te da mucha chance, güey. Chingao. Muy bien, vamos a hacerlo de otra forma. Ahí está, güey. Pinches granadas lo hacen invencible, güey. No manches, y tenía un bat, güey. Imagínense, banda. Vamos a ver. Bueno, vamos a entrar a la brava. Una, dos, tres. Joder. Ah, shit. Había alguien ahí escondido. Chinga. Cabrón, no, güey, no, güey. Aquí la IA tiene límites, ¿eh? Extraordinario. Joder. Joder. Oh. Ya. Ya. La madre, banda. Pinche desvergue por estos tres cabrones, ¿no?
Qué desmadre por estos tres cabrones, banda. No mames. Bueno. Porque no me acordaba de este pendejo, güey. Ya, mátame, estúpido. Ni me acordaba de este estúpido, banda. Y eso que me asesinó la última vez. Qué mala memoria tengo ya, güey. Imagínense cuando esté viejo, güey. Fíjense cómo se manejan estas situaciones, banda. Oh, ¿vieron eso? Joder. Se vio tipo Matrix. Matrix. Vamos a darle, güey. Quejarnos de estupideces. ¿No habrá paso por allá? No. Pues nada, ¿no? Teléfono. Las cosas estaban cambiando rápidamente de mal a peor. Ah, caray. Pinche motel cerrado y la policía muerta, güey. Joder. Ya valió madre. Los hombres de azul vinieron y se fueron. Decoraron el lugar con siluetas de tiza y lo cercaron con cinta amarilla. Los polis que se habían quedado atrás estaban muertos. Frankie, sus chicos y yo teníamos el lugar para nosotros. ¿Cómo que para nosotros, güey? ¿Por qué hay alguien más aquí? Una maqueta del hotel. No fuma. La policía de New York ha instalado... ¡Olvídalo! Vale. Olvídalo. La liga de clanes empieza mañana, güey. Ya está. Bruja loca, deberías haberla oído. Fue para morirse de risa cuando la atraparon intentando liquidar al don. Oh, eso es jodidamente malo. ¿Al trío? Eso es incluso peor que lo que Frankie le está haciendo a ese pobre bastardo de abajo. Ella va a tardar mucho en morir. El mafioso musculoso al teléfono estaba hablando de Mona. El trío de Punchinello no eran más que malas noticias. Más pruebas de que yo no le gustaba mucho a Punchinello. Ah, cabrón, che ganada desperdiciada, wey, chale. Esta tu emisó un orden de captura. El hecho es que todas las víctimas identificadas hasta ahora en Ragnarok eran criminales conocidos. Ah, huevo, está perro, güey. No lo he visto. Todavía no he visto un gameplay de esa madre, pero mi primo ya me dijo que está muy bueno y me mandó una imagen y, güey. Fuentes castre. Próximas significa que alguien de la mafia qué me castre, tenía y que no quería que los polis husmearan más. El reflejo de la mexicanidad aquí. El cuerpo se les entregaría apenas reconocible. Caso cerrado. Inculparme no había sido suficiente. Don Punchinello me había marcado. Me quería muerto y eso fue tan importante para él como para darle a Frank instrucciones por escrito.
Max Payne tiene que morir como un perro por los problemas causados. Frankie, sé que puedo confiar en ti para darle a este asunto la dedicación que necesita. Hay que matar como un perro. Un perro asqueroso. No habrá algo acá, banda. Chinga. Y ahora qué chingas. Entré por ahí, ¿no? Revisé allá y entonces es hora de ir para allá. Güey, andaba cagando el ruco, güey. Yo no le iba a disparar, güey, por estar cagando. Nunca ibas a acabar de cagar, hijo perra. No mames, banda. Media hora cagando, güey. Media hora cagando, güey. La barra del hotel era rápida en contar una historia. Fiel a sus palabras, Frankie estaba allí tomándose una cerveza. ¡No mames! ¡Jesucristo! ¿Cómo diablos te has liberado? Me aburrí de esperar. Pensé, ¿qué diablos podríamos terminar esto aquí? Bueno, escuché los pinches disparos. Por mí. ¡No, putas mames! ¡Aguanta, güey! No mames. Plomo. Jodido está el tema hoy. Está bien, está bien. Shit. Por la espalda, hijo puta. ¿Alguien ha jugado Max Payne? Es perrísimo, güey. Estoy en la dificultad más fácil, güey. Atíneme, viejillo, pedorro. Pinche viejillo. ¿Quién más está por ahí? Hijos de puta. Hijo de perra. Chale, güey. La madre. Ah, shit. No mames, güey. Está mamalón, güey.
Déjalo, guardo aquí, banda. Ya no me quiero estar en esa pinche situación culera, güey. Bueno, miren, vamos a contar los que hay adentro. Conté dos hasta ahora. ¡No mames, nomás son dos, güey! Pero este cabrón tiene más vida que todos, güey. Ese cabrón, el de blanco. Ese cabrón es un hijo de su madre, banda. Entonces primero hay que matar al bichi bartender, como quien diría. ¡Shit! ¡No mames! Haz la animación de miados, güey. Esa no es, cabrón. Este no es ese juego, güey. Lo estás confundiendo, cabrón. El otro se llama Postal 2, güey. Este es Max Payne. Es otro juego diferente, güey. ¡No mames! ¿Cómo se atravesó el ruquillo, güey? Joder. No chingues. Joder. Hola, ¿cómo va la PC, licenciado? ¿Cómo andas? Muy bien, hermano. Pues, mucho mejor que ayer. La verdad, ya me ha dejado jugar. Bueno, ahorita, hasta ahorita se lagueó, güey. Qué pedo. Pero no, ya ha jalado bastante bien. ¡Puta madre con este men, banda! Chingues, cabrón, el vato es de pinche acero. No, ya me cansó, güey. Ya me cansó el güey. Ahí está, ya nos deshicimos de la chiquincle, banda. Ya nomás falta joderlo a ese cabrón, güey. ¿Cómo le vamos a hacer? Miren, esta arma es la más grande que tengo. Bueno, o sea, en cuanto a armas chicas. Entonces lo que tengo que hacer es usar todo mi pinche... el sentido este de... de cómo se llama... ¡A huevo, papá! ¡Ah, por fin, cabrón! Joder. Gracias, gracias. Ha sido un público encantador. ¿Fue suficiente? De todas formas, no pudo con ellos. Y yo lo mato. Lleva tomado. Un gran Mercedes. No, güey. Que no. No, no. Ya, mira, ya pudimos. Esa vez había anunciado explosiones impresionantes. Vladimir había vuelto. Ben, estás muerto, Max Payne. Pude haberme reído si recordara cómo. No mames. ¿Qué se supone que es esto? ¿Policías y ladrones? Mira, si quieres algo de mí, ponte en la cola. Paz, hombre, relájate. Sabes que eres una verdadera noticia, armado y peligroso. Voy a hacerte una oferta que no podrás rechazar. Siempre quise decir eso. Es un plasta, me ha entendido una trampa. Ese es un tema a debatir, lo que hiciste y lo que no. Estoy seguro de que tenías una buena razón para hacerlo. ¿Quieres escucharme? Estoy escuchando.
Joder, ya no salí, ya va a valer madre. Bienvenidos, gente. Va a valer madre esto. Nos vamos a asociar con el Continuarlo crimen fastidiando con el organizado. UV es un mal negocio por aquí. Pero eso no Y es el todo. ruso, Está ese otro tío, chale, Corey Kyle. cabrón. Solía hacer trabajos para mí. Es el capitán del buque de carga Sharon. Ahora es el bastardo chaquetero que se ha pasado al lado de Punchinello. La nave está cargada de chatarra fina, armas, mi negocio. Si Punchinello le echa el guante a ese cargamento, habrá ganado, yo habré perdido y tú perderás tu trabajo. Tal vez tienes Si razón. quieres llegar a Punchinello, necesitarás persuasores duros de roer. Soy el hombre para conseguírtelos. Vuelve a poner el barco bajo mi bandera y métele dos tiros en la cabeza al traidor de Dain cuanto puedas. Conseguirás armas como para empezar el apocalipsis. ¿Estás dentro o fuera? Manos a la obra. Les Vladimir era uno dije, de esos güey. tipos malos de los viejos tiempos Les con dije, honor y banda. moral, lo Ya, cual qué casi lo mal. convertía en uno de los buenos. Ninguno éramos santos. Esta parte del río Brooklyn era un laberinto de contenedores de grúas afiladas en la tormenta de nieve. En noches como esta no podías evitar pensar en el ejército de hombres muertos durmiendo con los peces con sus Ay, zapatos de chisemoyes, cemento. traes, pinche Manuel, güey. Están mamones. Ningún minotauro se escondía en este Están laberinto, pero en alguna mamalones, parte, güey. en la cubierta metálica de su buque de carga, el patrón de Sharon estaba esperando, como el barquero del río. ¿Cuál barquero, güey? ¿De qué hablas, Ex. güey? Chale, güey. Ahora sí va a valer madres. Ahora sí va a valer madres. Oiga, gente, pues vamos a jugar a otra cosita, ¿no? Se acabó este episodio de Max Payne, Mandam. La campaña. Quédense para el siguiente episodio. Ahorita ya. Ya terminamos este. Lo voy a pasar a YouTube también. Y vamos a jugar a otra cosa, gente. Pues vamos a jugar a otra cosita. No sé, no sé. Tal vez un Age of Empire. O lo que sea. Ahorita le damos. Cuídense, gente. Esperen, esperen unos 5 minutos. Estoy de vuelta. Y ya saben, como cada día. Bye, bye.